Ah, sí, la plataforma de arriba. Está difícil. Sí. El hecho de que con un Fer te saque a Nana es... Sí, este es un matchup medio parecido al que vimos hace rato de Captain Falcon contra Ice Climbers. Pero también tantillo diferente, ya que es mucho más difícil para los Isis en bajos porcientos, ya que ganando los separa sencillamente. O sea, en ciertas partes creo que ganan es mejor este matchup, Capi en otros. Pero en lo que es bajos porcientos, separación de los personajes, sí, yo creo que ganan los mejores. Y es algo que Dream, algo que Nico no estaba haciendo y que estamos viendo aquí, que Dream sí lo está haciendo, es que Dream está en las plataformas más tiempo. Y él sí está esperando que monte algo, y ya es cuando él ataca. Sí, aprovecha. Puedes ver cómo sí. Dream no quiere bajarse. Aunque ahí terminó costando, pero... Y aún así, sí, igual tienes que tener cuidado, tampoco es... Pero sí, la verdad es muy bueno usar la plataforma arriba. Falla el Fair, pero... Sí, ahora sí. Buen Fair, la verdad. No pensé que se iba a aventar por eso, pero sí. A la menor hora es riesgoso. Sí. Por una razón está jugando muy diferente a Martín. Jugó contra Licón, está un poco más esperado. Yo creo que es la amenaza también del personaje de Ganondorf. Sí, es... Tienes que jugar sí, muy cuidado. Dream, digo, Monty está brincando más, está como que separando un poco más. Y mira, Dream aprovechó ahí que Monty hizo un backer ahí a la nada. Ahora que lo pienso, sí, como que... Y mira, le terminó costando el stun. Ya, adiós, gana. Nada, se tiene que colgar. Backer. Upper. Lo deja de revivir. Y backer. Bien hecho. Y bueno, Dream con una vida de ventaja. Vamos, que puede ser Monty. Oh, o sea, de dos ataques ya 44 y sí, casi sin nada. Ya sin nada. Sí, es lo bueno de ganar los... Puedes saltarte casi toda parte del crouch cancer. Pues, sí. Varios porcentajes, te lo puedes saltar con un ataque. Ya está casi en ataque de hecho. Sí. Cero Dream. Cero, y Monty no quiere ir a Final por alguna razón. Final es el stage, es el mejor stage para Isis definitivamente, y es el peor stage para ganar también. Así que se me hace raro que no haya ido. Sí, es que no haya ido. Tal vez... No, pues es 3 de 5, ¿no? Sí. Sí, o sea, no hay bans. No, sí, entonces... ¿Quién sabe? Porque por qué no. Orgullo es mentira. Quiere decir que le puedo ganar a Dream aquí. El salty rom, sí, el salty rom. Sí, así pasa realmente. O sea, yo creo que todos hemos hecho eso. De estuvo que... en ese tío. Buen, sí. Sí, teniendo la vida de ventaja. O doble downer y backer realmente. Sí, eso es todo. A veces no puede llegar. Sí. Tan... Bueno, Sopo, ¿no? Dream es demasiado bueno en este matchup, la verdad. Este monte está haciendo muchos brincos esperados. Sí. Si ahora que lo pienso,
Como que sí, o sea, tal vez el simple hecho de ir contra un Ganon es como que más sí, presión. Sí, yo creo que debe mantener su piso mejor. Su postura, sí. Y le está costando eso. Se llegaba, pero... Y Dream lo sabe, que me está aprovechando. Y... casi oh, no. Fostok, la verdad, esto está... esto está viéndose algo sí. difícil. Ok, pero pues... Okay. Oh. Esto no lo puede tirar muy bien. Como se dice, tiene el Edgeguard. Dream está jugando súper bien, muy buen spacing. Y eso. Monty obviamente va a aprovechar esto. Que okay, bueno, al menos evitó el Fostok. Pero yo creo que ocupa cambiar un poco más estilo, su plan de juego si quiere ver que este set llegue a más de 3 jueves. No vi bien cómo alcanzó a agarrarlo. Creo que down throw y luego lo de que Nana se... Sí, pero ¿qué hizo Green para que agarrara y lanzó un ataque con su escudo? Creo que sí. Creo que falló el cancel. Es muy común que sí, pase eso. Contra Isis. Ya, el timing Isis cambia, porque... le pegas a los escudos. Y luego un truco que hacen Isis, luego como. No, lo que sucede a un niño. Trucos que hacen Isis como chuda. Es que ponen el popo con el escudo normal y la nana con el light shield. Así que ahí le pegas a dos escudos y te da diferente estilo de lado, más lag que dos escudos. El timing cambia demasiado, pues. Si no todo eso, pero. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacerle de down. No sé, por cierto. 235 ahí, última vida, veamos qué pasa. La verdad, sí, Dream iba ganando por... Lo hizo al principio. Oye, Dream iba... Sí, tenía 4 vidas. Una. Oye, de granada. Qué pedo. Monty está jugando muy bien, como que se adaptó al... Se adaptó al juego. ¿Es en serio? Ya le sacó la ronda, ¿no? Ya tenía... ¿Tiene Víctor otra vez? ¿Ya había pasado o no eso? ¿Qué jugó Víctor? Ok, tiene el Tech Shield, no lo consigue. Ay. Oh, el Chain Grab. Realmente no sabía que Sopo tenía Chain Grab. Sí, tiene Chain Grab, pero son muy bajos porcentajes. ¿Cuánto vas a ganar? De dinero. Y veamos si Dream puede sacarlo. Okay, yeah. Pueden ser. 2-0 a favor Dream. Por favor, también te cuidas. Sabres, te cuidas, güey. Sabres. 2-0 a favor Dream. Un poco. Estuvo extraño porque casi le hace reverse 4, pero luego Dream ya fue como que no, tranquilo. Un poco de miedo si fuera Dream. Ok, ya el Dream ya lo lleva a Final Destination ahí. Es mucho más difícil para Dream acercarse, ya que, o sea, Ganon es lento. Su acercarse, sí. El approach de Ganon al personaje es... Sí, es medio reaccionable, puede reaccionar eso. Y ya, aquí Monty puede hacer más brincos y más acercamientos, puede ir para adelante, sí cae mucho percance. Y mira, ahí puedes ver cómo está especial muy bien y... Sí, Dream. Algo que noto de Dream, la verdad, y yo he jugado contra él, es que tiene un spacing súper bueno. El hecho de cómo hace way dash back los fairs, especialmente, la verdad, su spacing está sí, lo hace unos baits al escudo muy buenos. Como hace un fair y piensas que va a caer en el piso y hace un double jump, te ve que hace un shield grab o hacer un way dash out of shield y ya aprovecha para atacar. Pero Monty quiere el Goblin, pero no consigue nada. Estuvo muy bien eso, el haber saltado al lab. Se queda sin nana. Pero vamos, ¿qué puede hacer Monty? Ganon tiene Chain Grab en Ice Climbers. En Ice Climbers. No, ¿verdad? Hacen Sheik y quién es. En Spaces. En Capi no sé. No, en Capi creo que no, por su peso. Ok, termina sacando a Monty. Falla el Edgeguard, hace Tournament Winner. Increíble que no la haya punishado por eso. Y el downer es muy... Oh, triple downer, sí. El downer es como que el más
Te digo que te asusta la hora de que te hace downer porque no sabes qué sigue, o sea. Sí. Aparte hace demasiado daño el downer de Ganon. Wow, Gremlin, una ventaja considerable ahorita. Sí, está haciendo moves y todo. 110, sí, realmente. Gremlin, digo, Monty no se comió ese bait de Double Jump. Que bueno, es este, es Slimer, aún realmente aún se puede, sí, es posible, pero definitivamente. Tiene que jugar de una manera súper bien, súper paciente. Creo que Monty le está dando mucho espacio. Ah, bueno, ya no. Quiere conseguir un grab, pero la verdad. Es que pobre Gano no. Como es muy lento, es difícil a la hora de aprovechar. ¡Oh! Obsman, no, así es. Estuvo muy bien, se quitó a Nana. Y de la match. Este. Última vida, last stock de Monty en el torneo. Pero veamos qué puede hacer porque el comeback aún es posible. K-Dream quiere llegar. No lo ponichea. Hace tournament winner, pero. Siento que Ice Climbers es. GG. Ice Climbers a la hora de que está en el ledge, está difícil de que te teshgardee, la verdad. O sea, le puedes hacer de que double laser y. Pero bueno, 3-0 a favor. Aquí termina la.